Aguanta, ¿vale? Me ha puesto muy nerviosa al pasarla aquí. Me da igual, si tiene bien, me ha sido bien. No, pero ahora se muere el bebé. Ahora os enseñamos la cabeza. No lo sé, mira, ahora te lo enseño. Pues no, simplemente vamos a venir aquí, ¿vale? Sí. Y vamos a posicionar. Sí. Aquí lo que hay es mucho gas. Sí. Entonces vamos a hacer una laparotomía y posicionar las vísceras en su sitio. ¿Vale? Pero están todas fuera de sitio. Sí, y sobre todo aquí en este punto está torsionada. Ah, ¿vale? Le hicimos la transfusión de sangre ayer y han mejorado un poco el hematocrito, pero no todo lo que deseábamos. Con lo cual, pues lo que tú decías, igual tenemos que pedir otra bolsa. Claro, no, sí. Pedirlo ya. ¿No? Sí, sí, no, ya lo hemos pedido. Sí. ¿Y esos ronquitos, Andrea? Los ronquidos que tiene. No pasa nada. Está perfecto. Primero esto y después. Te cargo porque me da igual lo que tenga. Si no, la perra se muere. Me da igual, si tiene bien, me ha sido bien. Si no, la perra ahora se muere. Me da igual, ¿no? Aguanta, ¿vale? Vale, ¿no? Vamos a volver a pasear y todo eso. ¿Sí? Se ha puesto muy nerviosa al pasarla aquí. Tiene taquicardia un poco, ¿eh? Ya tenía 130. No se me haga las costillas, ¿eh? Sí, está súper flaca. No tiene grasa, le hemos hecho una placa de tórax y no tiene grasa ni dentro del tórax. Tranquila, animale. Vale, se le dio una pastilla ahí, ¿vale? Madre mía, que pescada no se encuentra esta mañana. Pero así se te duele, ¿eh? Que es muy pesada. Y mira al perro, mira al perro, mira al perro. A ver. Y lo he mirado y me ha dicho, ah, pues sí, tenía razón. No quería comer, no quería salir a la calle. Y esos dos días en el palacio estaba como loca queriendo salir. Vamos a poner la pancheta para ayer por la tarde ya no se quería mover. Ayer es cuando hicimos el... Vamos así, venga. ¿Y aquí castaña? ¿Ves? ¿Has visto? Ya está. Ya está, ¿no? Sí, porque lo he posicionado. Es que estaba había una pequeña torsión. Ahora visualizaremos ya que estamos para ver el bazo como está, porque en estos casos de Leishmania los bazos están en las condiciones. A ver el bazo, ¿cómo está? El bazo está bien también, ¿vale? ¿Tienes más suelo ahí? No. Lo situamos en su sitio. Y ahora vemos todo el tema de intestinos. ¿Cuál es el
Estoy masajeando para vaciar un poco el dolor. Ahora pondremos todo en suero intravenoso. Sí, que se quede intravenoso. Sí. Y hay que pedir una bolsa de sangre más. En vez de una, dos. ¿Dos? Dos bolsas. This has been one of the most dramatic circumstances we've had in a very long time. When we arrived to the hospital, Noah was already at the operation table. She had a gastric dilation and she was beginning to have a gastric torsion. So her stomach was turning upside down. I mean, really terrible. It was an emergency. She had to be operated right there and then. We didn't have any time to fundraise or anything. Basically, it had to be done. It was life or death. So, operation went well. We left the hospital. She was starting to waking up. And I just got a note from the hospital telling me that she's awake and that she seems okay. She seems much more comfortable than this morning. So we're gonna let the night pass and tomorrow morning we'll see what they tell us. Fingers crossed for Noah. This has been something unexpected and you know, these things happen. I've always told you, Noah is in a really bad shape. She's in a critical condition and we're gonna do everything we can for her. But things like this could happen. Yeah. So, guys, thank you very much for being here. Thanks for the support you're giving us. Thanks for the support you're giving Noah and all our rescues. What you have just seen today, you know, is one day in the life of an animal rescuer. Please, if you can, Noah deserves your help. Please donate. Help us save Noah. Thank you.